Bueno, esta vez la ruta de la cultura, de lo que es el arte de ser puntano, nos ha traído hasta acá, hasta San Luis Capital, al barrio 500 Norte. Y nos encontramos con una gran amiga, una gran artesana, una gran sabedora de lo que es justamente el tejido y muchas cosas más, pero el tejido de crochet, Clarinda. Nina, para nosotros y para todos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Buen día, señor Lito. Un gusto haberlo. Me ha sorprendido por la llegada de ustedes, porque no, nunca imaginé que me iban a buscar. Vio la vuelta de la vida. Sí. Bueno, con Clarinda tuve la oportunidad de ver sus trabajos en el Tecla Funes. En el Tecla Funes, sí. Ayer me invitaron ellas y fui un día. Y muy lindo fue porque llegaron chicos de la escuela de Mercedes, dos colectivos, y todos querían aprender a hacer algo. Todos se llevaron algo que hicieron ellos, pulseritas, tobilleras, se llevaron varoncitos que les gustaba tejer. Qué lindo, porque uno para mí fue una alegría, porque todos se vinieron donde yo estaba. Claro. No iban a los otros stands. Qué lindo. Y estaban donde estaba yo. Y todos que, y así que dije que había llevado agujas y lanitas, y a todos les hice que se hiciera cada una su pulserita, su tobillera. No solo que lo hicieron, sino que se lo llevaron como recuerdo. Se lo llevaron como recuerdo. ¿Cuánto hace que está en esto? ¿Qué hace esto? Bueno, yo de jovencita, pero le digo sinceramente que uno se casa, tiene los hijos, 5 hijos. Yo francamente me dediqué más a esto después que quedé viuda, que ya hace 13 años me largué a esto. Como que canalizó todo en esto. En esto, yo me olvido del mundo tejiendo. No puedo estar sin la aguja. Por ahí digo, no voy a hacer nada, pero yo cuando me siento como inútil, digo, no, la aguja, y dejo todo. Y por ejemplo, cuando termina cada pieza, es como un hijo. Para mí es un gusto. Yo lo embolso en bolsitas de nylon, bien prolijito, los guardo y todo. Cuando voy a vender, así voy al paseo del padre. Que los otros días le dije a mi hijo, me voy a poner afuera en la vereda a vender, porque no claro. Puedo ir. Soy artesana, puedo vender en cualquier lado, le digo yo. Ahora, qué bonita la calidad, sencillez, un trabajo tremendo, ¿no?, que hay en esto. Y se ve que hay muchas horas y mucho amor. Muchas horas. Pero mi hijo me trajo acá porque yo tengo mi casa en el Policial Nuevo, pero yo no puedo subir las escaleras. Claro. Las subo, pero con mucho esfuerzo. Entonces ellos me trajeron acá para cuidarme ellos, porque yo estoy operada de estas rodillas. Y me quedé acá, pero ellos me dieron un dormitorio, todo, yo me encierro en mi dormitorio. Y ahí en su vida. Y ahí estoy. En sus tiempos. En mis tiempos. Va mi nieta que tiene 12 años, le estoy enseñando a tejer, le estoy enseñando a hacer billutería, porque también hago billutería. Sí, hemos visto. Así también. Así que tengo ahí, no tuve tiempo porque me agarraron de sorpresa. Y los arbolitos de la vida, esos preciosos también. Claro, también me pongo a hacerlos, ¿vio? Y nos sentamos en la cama con mi nieta y hacer arbolitos de la vida. ¿Sí? Y por ejemplo, un vestidito de esos para recién nacido. Ahí están los vestiditos de... ¿Qué tiempo tardan en hacerse eso? Bueno, mire, yo soy rápida, pero póngale que yo en 2 días, y si me pongo en un día, le hago el vestidito con escarpín, con gorrita, con todo. Claro, lo que es también pues ahí me levanto, salgo, voy, camino un poquito y vuelvo. Porque el golpe que tuve hace 2 meses, ese me ha impedido muchas cosas ahora. Claro, estamos comentando a la gente que también tuvo un pequeño accidente domiciliario, pero ya está justamente saliendo de eso. Acá en el libro. Y después tenemos también lo que son los almohadones. Almohadones. Yo hago esos almohadones de raso que se marcan por el revés de la tela, se bordan y sale ese dibujo. Tengo otros motivos. Claro. Y eso los he hecho para regalarlo, porque tengo una fiesta el sábado que viene en Luján y los llevo de regalo, llevo 2. Y hagamos uno más y yo caigo con un almohadón allá, vengo a traer el almohadón y me quedo a la fiesta. ¿Boinas también haces? Boinas también, tengo hechas unas boinas, que ayer también en la villa vendí boinas. Así que qué lindo, porque se está usando mucho la boina, si mucho bien es algo, la boina, sí, algo tradicional, sí, sí, pero y que esto no se pierda, así que la nieta viene con eso. Mi nieta de 12 años, ella viene con esa perspectiva de hacer, bueno, ayer el otro día he hecho cositas de cerámica, porque le enseño a manejar la porcelana fría también, sí. Yo le enseño de todo, yo le digo, pía, si vos haces lo que hace la Nina, nunca te va a faltar una monedita.
Eso es una realidad, ¿eh? Sí. Es una realidad. Aparte que ellas son muy habilidosas, porque hay una de 12, y son las más chicas de mis nietas, y una de 14, pero ellas hacen pastaflora, bizcochuelos, galletitas, todo eso, y ofertan. Y le compra la familia, porque los primos, claro, los tíos, todo le compran. Y parece que no, pero bueno, se va desenvolviendo. Se en va desenvolviendo, sí. Como decía usted, una entradita económica también, sí, para ella. Y por otro lado, que no se pierdan. Que no cosa. Se pierda esto, sí, así les digo yo. Yo, mi nieta, tengo una nieta de 24 años. Yo le enseñé, pero ella me dijo: no, Nina, no me gusta. Bueno, si no le gusta, no, claro, le gusta. Exactamente. Pero yo a la madre, cuando se casó con mi hijo, le enseñé a tejer. Y le enseñé a hacer flores, que hago flores de media. Yo las medias que usamos las mujeres, y alambre de cobre, yo hago flores. Y he ayudado a mi marido vendiendo flores. Qué lindo, Nina, la verdad, sí, que es lindo, es muy lindo el crochet. Yo a todos les digo, tienen que aprender a hacer algo. Claro, y es algo que, es una cultura que es tan bonita. Es muy bonita. Uno por ahí, sí, ve, sí, estos vestiditos en algunas tiendas por ahí, pero no, sí, saben, sí, el trasfondo del trabajo. El trabajo, o sea, sí, sí. Si vamos un poco más allá, desde la lana, ¿no? Desde la lana, que ahora está, claro, a la altura, claro, el, claro, precio de las lanas. El precio tremendo, y, sí, y cómo hacen la lana, cómo esquinan la, sí, oveja, y desde es, ahí, sí, el uso, sí, y sí, todo lo que viene, ¿no? Todo lo que viene, por eso es un, sí, trabajo que a lo mejor uno dice un vestidito. Ah, no, lo ven así, pero eso es fácil. Sí. Pero no, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo a veces compro lana, no tengo villador, tengo que villar a mano. El mar, el ovillo, claro, que lo armo como mi mamá lo armaba cuando trabajaba en la fábrica de alfombra. Ah, ¿también trabajaba ahí? Sí, ¿no? Yo cuando era jovencita trabajé en la fábrica de alfombra. ¿Que estaba frente a la Plaza de Independencia? Yo trabajé cuando estaba en la Lavalle. Ah. En la Lavalle, entre Colón y Rivadavia, creo que... Sí, entre Colón y Rivadavia, vio donde era... que ahora es la Caja Social. Sí. Ahí estaba la fábrica de alfombra. Ahí trabajé yo, a mi mamá y mi hermana. Claro, ya viene con los tejidos y tejidos. Sí, y tejidos. Sí, sí, sí. Yo de jovencita me metí, porque tenía una tía que tejía muy bonito. No le gustaba enseñar, pero yo la copiaba igual. Claro. Miraba y la miraba y le copiaba. Claro, desde chica. ¿Qué se iba a llevar ella? No, que enseña. Sí, más vale, que enseñe. Decía, mezquina, decía yo. Y cuando termina cada trabajo, es una satisfacción cuando se vende, cuando se entrega, ¿no? Sí, 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 sí. Pero a mí, por ejemplo, ayer me hicieron una entrega para que haga un almohadón de eso. Sí. Que lo vieron, les gustó, entonces me mandaron por el mercado. Yo no tengo Mercado Pago, se lo mandaron a mi hija. Entonces ya tengo que salir a comprar material para hacer ese almohadón. ¿Y usted se imaginaba hace 20 años atrás de hablar de YouTube, Mercado Pago? No, 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 no. Porque vio que uno antes no tenía eso del YouTube ni el teléfono. Claro. Porque yo en los primeros tiempos, mire, mi teléfono se perdía por todos lados. Claro, hasta cómo será que una vuelta apareció en el lavarropa. No. Así, mire usted, con eso le digo, no es que se me perdió, porque ni cuenta me di del... ¿Tiene que haber adentro de alguna prenda? De una sábana. Claro. Y siento un ruido de lavarropa, tac, tac. Me voy a mirar, lo estaba en la vida quebrada, me voy a mirar, el celular así es. Así, así. Bueno, lo dejé que terminara, que lo voy a sacar. Sí, lo sacó limpiecito. Después le dije a mi hija que se me había caído el agua, ¿no? No le dije. Después le dije que estaba dentro de la barropa, donde quería morir. Qué lindo, la verdad. Y ahora, bueno, ahora sí. Yo voy y me meto a YouTube y ahí estoy. La verdad que, Nina, ha sido un gustazo. Primero que nos haya abierto la puerta de la casa. El sí, corazón. Me tomé el atrevimiento de... Sí. De decir sí, porque no es mi casa, es la casa de mi hijo. Claro. Pero bueno, ya cuando vine, porque yo vine anoche, ¿cómo, vio? ¿Cómo se llama su hijo? Mi hijo que se fue se llama Juan Carlos. ¿Y su nuera? Gabriela. Bueno, Juan Carlos y Gabriela, muchísimas gracias también por darnos la oportunidad de estar con Nina acá. Así que estamos... Mire que vine anoche de la villa. Claro. Y vengo con la novedad, él estaba estudiando y vengo yo con la novedad de que voy a tener visita hoy en la mañana, así... Toda la familia, porque ellos todos tienen... evolucionado. Tengo 5 nietos acá. Claro. Los 5 están ahora en la escuela, facultad y en la escuela. Bueno, y con Nina vamos a seguir conversando, obviamente, y mostrando otras cosas. No se vaya, ya volvemos más con Nina y con más Ser Puntano. Canal 13. Bien Nuestro.
Bueno, continuamos ahora con Nina y bueno, con tanta belleza que uno ve. Nina, estos son los árboles de la vida. Arbolitos de la vida, que yo los hago con armándolos con canutillo. Voy enhebrando cada canutillo que usted ve ahí. ¿Y esto es cobre? Es cobre, sí. Eso los chicos por ahí me traen, los que vio que arreglan las bobinas y me traen las bobinas y yo las saco. Y si no, yo compro el cable. Sí. Me compro las cajitas que vienen con cable y los pelo y los armo. Yo, uno viendo, ¿no? Porque si yo veo este trabajo con lo que son el tejido a crochet, yo no me imagino que la misma persona la que lo hace. Claro, sí. Porque más allá de que son diferentes artesanías, diferentes técnicas, sí, ¿no? Sí. La verdad es que la delicadeza está en todo. Es muy, muy bonito y tenemos otros más que también vamos a ir mostrando. Sí. Y por otro lado, esto. Por ejemplo, si uno ve y comparamos, ¿no? Claro. La delicadeza, sí. Como lo decía recién yo. Sí, de una escarpina que va a ser una artesanía de estas otras que se va a comer. Qué bonita. Aparte los detalles del escarpín. Sí. Con la florcita, sí. Y así. La cintita. Y sí, todo es trabajo, todo es querer hacer las cosas bonitas, que salgan bonitas. Y también hace algo con lo que es las botellas. Con las botellas también, pinto botellas, no tengo acá ninguna botella, pero he hecho como botellones con bolitas, les pego todas las bolitas, ¿vio? Sí. Las canicas que usaban antes, y les pongo el juego de luces adentro, entonces para Navidad reflejan las luces. Y si hablando de la época de las bolitas y todo eso, si me tuviera que decir algún momento principal de cuando era joven que usted siempre se acuerda. Mire, yo cuando era joven yo no hacía casi actividades. Sí. Yo me casé a los 22 años, me dediqué a los hijos. Tejía, sí, pero a máquina. Sí. La ropita para ellos, porque yo le hago costura también. También cosas. Me gusta coser, que ahora le he dicho que me voy a comprar una máquina porque quiero hacer cosas. Porque la máquina la presté, me la rompieron, me la devolvieron rota, mire usted. Ya está la máquina guardada. Por eso no hay que prestar las cosas. Así que hago costura también, sí. Me defiendo de muchas formas. Qué lindo, qué lindo. Me gusta hacer cosas y, por ejemplo, para el Día de la Madre hago delantales, agarraderas, cosas así. Y me decía que tiene 5 hijos. Tengo 5 hijos, 16 nietos. 16 nietos. 12 varones y 4 niñas. Mi nieto mayor ya tiene 32, gracias a Dios que son todos unidos. Nos juntamos en la Villa Quebrada, somos 31, porque ahora van apareciendo las parejitas, las novias y qué sé yo. Me imagino lo que ves esas mesas. Esa mesa, ¿no? El último le pasamos en mayo, el primero y el 3. Los mesones largos. Qué lindo. Allá en la Villa. Allá en la Villa Quebrada. ¿Y qué lugar de la Villa, no? Sí, muy lindo, sí. Muy lindo. Y por supuesto, este trabajo. Me decía hace rato usted que también tiene lugar, por ejemplo, para ir al Paseo del Padre. Al Paseo del Padre me dieron permiso para que yo vaya cuando yo pueda ir, ya que avisé con claro. Este problema que tuve, avisé que no podía ir. Bueno, y los que no quieran ir o no puedan ir al Paseo del Padre, estamos en el 500. En el 500 Norte, acá tengo para vender cositas. Viene la esquina, no hay cómo perderse, viene en la esquina de la plaza. Y también le cuento que hago bordado chino, nada más que lo dejé de hacer por la vista, porque como hay que estar con la agujita así, entonces me afectó la vista. O sea que en cualquier momento me va a decir que también es mecánica de auto. Ay, no, me faltó eso. Lo que sí, soy sincera, no sé hacer ni una torta frita. Ahí está. Es el punto débil. Mi punto débil. Me da la vergüenza cocina. Por ahí porque digo yo, ay, yo a mis nietos no les he hecho nada. Y ahora me voy a volver a mi casa, si Dios quiere. Y le digo yo ahí a los chicos, ahí voy a probar de hacer algo dulce. Porque yo esto lo hago, no es porque necesite, yo lo hago porque es un entretenimiento para mí. Claro. Yo tengo amigas de años que se han sentado en una silla y están así y no quieren hacer nada. Claro. Y que le, está bien, nos duelen los huesos como a todas, pero yo les digo, por favor, hagan cosas para vender. Yo a mis hermanos, nosotros somos 5 hermanas ya. De 68 para arriba, hasta 84. Y salimos todos lados juntas a tomar un café. Qué lindo. Vamos a Merlo, vamos a La Falda, todos lados vamos a andar juntos. Vamos juntos.
y les digo, hagan, chicas, hagan cosas para que entre una moneda. Ay, bueno, la de Buenos Aires, ayer me mandó un mensajito que había hecho una agarradera. Y le pongo aplauso porque algo ha hecho. Por lo menos el incentivo estuvo. El incentivo está, pero le digo, tenemos que hacer algo, no quedarnos sentadas. Claro. Porque yo le digo, yo me quedo sentada y me voy a quedar sentada, no voy a mover ni claro, más. Exactamente. Así y después que... pasa por el hecho de decir, bueno, también que no se va perdiendo esto. Que no se va perdiendo. Y también el tiempo, porque uno está sí. horas ¿Usted y horas. Usted sabe, Lito, que yo en la Villa La Quebrada estaba el Club de Abuelos. Sí. No sé si usted lo siente el nombre, que lástima que se desarmó. Yo propuse enseñar gratis, sí. crochet, lo que quisieran aprender. Nadie fue. ¿Y sigue esa propuesta en pie? Yo propongo, ahora que estoy acá, no, porque no es mi casa, pero claro. cuando yo esté en mi casa, sí, puedo recibir gente y enseñar a los niños, a las nenas. Porque usted, a ver, se puede llegar a hacer es una apreciación. Sí. Se puede llegar, como yo soy un defensor muy grande de todo el arte, ajá. se puede gestionar esto para dar una charla, aunque sea en alguna escuela. Claro, sí. Con los sí, chicos, sí, así como usted me decía en el Tecla lo que pasó, sí, sí, que le enseñó a tejer. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no incursionar en alguna sí. escuela que vaya un día Nina y bueno, y que la reciban? Sí, yo por ahí tengo intenciones de ponerme... avisar a los chicos municipales en la plaza que juntar niños y las nenas claro. que aprenden a tejer en una tardecita que esté lindo, o acá la veré, porque acá, de este lado tengo la sombra a la tarde, y me siento con una mesa y les puedo enseñar. Miren la predisposición sí. de Nina, yo creo que va a dar mucho resultado. Yo no tengo drama y algo nuevo también. De enseñar, y incluso yo invito por este medio que voy a salir. Las señoras que quieren tejer, bueno, que me te conecten, no sé cómo, mi número de teléfono yo lo puedo dar, y que nos juntemos las mujeres a tejer y a tomar mate en acá en la placita, en la Ahí vereda, está. Acá en la sombrita. Ve, desde ser puntano, entonces vamos a hacer eso. Vamos a pasar su número de teléfono, lo vamos a poner abajo en un graf, uh-huh. donde Nina las invita a que vengan acá al 500 Norte, para empezar a juntarse. Para a hacer juntarnos eso, ¿no? afuera, porque la casa está bien, permiso. Nina, este programa se llama Ser Puntano. Ser Puntano, ajá. Y yo tengo que hacer la pregunta obligatoria de este programa. ¿Qué es para Nina ser puntana? Para mí es un orgullo haber nacido acá en San Luis. Y bueno, toda mi vida he estado acá. Me he ido a la Villa La Quebrada, he estado años viviendo allá, pero... por salud ya regresé, acá voy y vengo a la Villa La Quebrada. Pero, si no, yo me siento orgullosa de ser puntana. Orgullosa de ser puntana. Bueno, estuvo con nosotros acá en este programa, en esta ruta cultural del arte, Nina. Démosles este valor que tenemos que darle justamente a esta gente que defiende la cultura, que defiende el arte. Tenemos que valorarlo desde el hecho de la apreciación, desde su trabajo, hasta las virtudes también, no solamente artesanales, sino como vida. Así que muchísimas gracias por habernos recibido. No tienen por qué, gracias a ustedes por haber venido. Y seguramente va a ser hasta la próxima. Para mí fue una sorpresa que me anduvieron buscando ayer y justo estaba yo allá en la villa porque me habían llevado. Porque mi hijo vino el sábado y me dice, vamos, vamos. Y no iba a ir porque había amanecido media clueca, como quien dice. pero mi nuera me dice, señor Clarín, sería lindo que fuera, porque yo estaba muy encerrada por el claro. golpe, y me dice, váyase a la vida. Así que le digo, bueno, los vamos. ¿Ya? Y me fui con mi nieta, la que me sigue a mí. Por algo pasan las cosas. Sí, por algo, mire usted. Y ayer cuando ustedes me dijeron, doña Clarita, ¿la buscan? Dije yo, ¿habías visto que un hombre me está buscando? Pero yo ni lo había visto a usted. Ni lo había visto. Y para mí fue una sorpresa encontrarme con usted, pues yo lo había visto en Tecla Fun. Así que fue una sorpresa y muy agradecida. No, nosotros agradecidos también del programa, del Canal 13, y agradecidos todos los puntanos por su arte y que sean por muchos tejidos más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades a los tres porque han tenido el tiempo de venir a visitarme. Muchas Será gracias. Hasta el próximo Ser Puntano.